Mi nombre es Ingrid Vergara Chávez, soy la secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Sucre. Bueno, soy una defensora de derechos humanos que desde muy temprano he estado trabajando en la defensa de los derechos humanos en el departamento de Sucre. Bueno, el trabajo de, como defensora de derechos humanos es un trabajo que nosotros, primero no es un, es una opción, ¿no? Una opción de vida a la cual nosotros hemos estado alimentando en la medida en que vemos cómo está día a día el conflicto en el territorio y cómo día a día el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos se viene dando. Entonces es un compromiso ético, pero también se convierte como en el trabajar diario, en la opción de vida de muchos de las personas que ejercemos este trabajo. Para nosotros ha sido muy complicado trabajar en un contexto como es el departamento de Sucre, y mucho más en el contexto de los Montes de María, en donde indudablemente día a día vemos cómo se violan los derechos de campesinos y campesinas, ¿no? Y en los acompañamientos que hemos hecho nos ha tocado ser víctimas directas de muchas de nuestras violaciones, como amenazas, seguimientos y asesinatos, de los cuales muchos de nuestros miembros del capítulo, desde que nos conformamos en el 2005, hemos tenido. Entonces tenemos un conjunto de más de 100 agresiones, las cuales van relacionadas con los procesos que acompañamos, que son procesos de defensa de derechos humanos, porque son procesos de defensa del territorio, son procesos frente a acompañamientos a víctimas de crímenes de Estado, como las ejecuciones extrajudiciales, como los movimientos campesinos y la reestructuración de las organizaciones campesinas. Bueno, mi situación como defensora, yo desde empecé muy joven en esto. Yo desde los 16 años ya estaba como vinculada a proyectos culturales, vinculada a procesos políticos. Muy joven empecé a militar en las Juventudes Patrióticas con la Unión Patriótica. Hicimos un proceso que en los 89, 90, la Constitución del 91, pues estábamos en el movimiento estudiantil e iniciamos procesos de hacer campaña frente al tema de la Constitución del 91. Pero desde la edad de, desde los 93, el 94, inició fuertemente la agresión contra, pues, contra mi persona y contra mi familia. Y en esa época nos tocó, pues, desplazarnos. Y me tocó desplazarme con parte de mi familia hacia Bogotá, y en Bogotá pues seguí conectada con el tema de trabajo de derechos humanos, me vinculé a varias organizaciones de trabajo de defensora de derechos humanos, pero después de 12 años de estar allá dije, no, pues nos vamos a retornar, y retornamos en un momento bastante difícil, porque nuestro retorno fue a finales del 90, comienzos del 2000, que era cuando la estructura paramilitar del Héroes Montes de María, bloque paramilitar de los grupos paramilitares Héroes Montes de María, se encontraba en el territorio. Entonces nosotros indiscutiblemente llegamos y nos encontramos en un vacío de no encontrar ninguna organización, de venir como a no sé a qué, porque veníamos con una dinámica de trabajar en derechos humanos y llegábamos a un territorio en el cual no había nada, las organizaciones no existían, todo el que había quedado como sobreviviente le había tocado irse, le había tocado esconderse, porque había una fuerte presencia de grupos paramilitares en la zona. Mi familia le ha tocado desplazarse muchas veces, nos ha tocado salir del territorio, nos ha tocado regresar. Nuestro lema ha sido no volvernos al desplazar, queremos seguir en el territorio porque hay muchas cosas que aún quedan por hacer.